Bajo esta fría tarde de Aysén, le damos la más cordial de las bienvenidas a este proyecto audiovisual entre www.viveaysén.com y www.aysenahora.cl. Eric y Gustavo Barría, quien les habla, donde queremos darle la posibilidad a usted, señora, a usted, señor, a usted, joven, que está emprendiendo en alguna situación de la vida, ya sea en la cocina, en la música, historias, retratos, pinturas, en lo que usted estime conveniente. Nosotros queremos darle la posibilidad a través de este trabajo innovador. En el día de hoy vamos a conocer la historia de una mujer que el año recién pasado sufrió, lamentablemente, la pérdida de su trabajo debido a que la echaron de la industria salmonera, pero eso le dio el empuje, el coraje, la valentía para no quedarse dormida en los laureles, sino que para seguir e innovar en algo que ustedes van a conocer dentro de un ratito más, aquí en calle Serrano Montaner, el número 550. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto audiovisual. En esta primera edición nos hemos trasladado a un proyecto bastante exquisito en cuanto a las preparaciones del salmón. Y estamos con Patricia, que nos ha invitado a su proyecto personal. Te agradecemos que nos haya recibido en tu hogar, en tu casa donde estás trabajando, esto que nos va a contar. Muchas gracias. Hola, Gustavo. Bueno, el Mesón del Apatico se llama el proyecto, que integra varios proyectos más. ¿Mm? Este es uno de ellos, que es el del salmón ahumado. Con el cual yo empecé en enero de este año haciendo salmón ahumado en caliente, y ahora hace poco más de un mes que estoy haciendo este salmón que es ahumado en frío. ¿Cómo llegas tú a esta preparación? ¿Cómo te das cuenta que existe el salmón, por decirlo así? Bueno, yo crié salmones durante más de 14 años. Ya. Por lo tanto, sabía todo ya de referente al salmón. ¿Cómo lo criabas? ¿Trabajabas en piscicultura? Yo soy de profesión ingeniero acuícola. Ah, perfecto. Por lo tanto, trabajé, me vine a esta región a cultivar salmones y hice todo el ciclo. Por lo tanto, en un momento me vi enfrentada a la situación de cesantía. ¿A la crisis? Claro, del año pasado. Ya. Y empecé a ver opciones de qué podía hacer. Y ahí fue donde, buscando información, qué sé yo, de alternativas que podían ser interesantes, me metí en distintos programas para poder ver por el lado del turismo. ¿Programas que da el gobierno, por decirlo así? El gobierno, Corfo, puntualmente en el que participé, que fue Crea Aysén, era por Emporcha y Corfo, Sonatur. Entonces se trataba sobre el turismo para los cruceros. Y ahí fue donde se me empezó a iluminar la polleta y empecé a tirar líneas de distintas ideas. Y nació una de ellas, que era el salmón ahumado. El salmón ahumado. Porque es un producto diferente, de gourmet. Ahora está escaso encontrar salmón. ¿En serio? Sobre todo si es ahumado. Entonces es un producto que está, digamos, está disponible ahora más cercano a la gente. Claro. Al alcance, digamos. Empecé haciendo porciones grandes, o sea, filetes en realidad. Ya. Pero como eran muy grandes, empecé a ver que mi mercado de las personas, digamos, que compraban, iban a ser siempre familias muy grandes, adineradas, que pudieran pagar ese salmón. Exactamente. Entonces lo empecé después a porcionar para hacer más pequeña y de esa manera empezar a llegar a distintos mercados. Y ahí comenzaste a vender dentro de tus contactos, le diste de gustar. En todos lados fui donde se me ocurrió, llevé una muestra y le decía, mire, pruebe este producto, lo estoy haciendo yo, vale tanto, cuando quiera le traigo. Así y así empecé puerta a puerta. Y vamos a lo... Bueno, y después, ¿ya? Ahora último, nació este producto que es ahumado en frío.
que es el que vamos a hacer en este minuto. Este era ahumado frío. Ahumado frío. Ya. Tengo dos, que es uno con eneldo y el otro es con pimienta. Pimienta del canelo. ¿Y me puedo colocar un delantal para, para no hacer el lujo acá? Si la cosa no es... Mira, mira cómo será de... Para cualquier lado, ¿no es cierto? Sí. A ver, vamos a colocarnos este delantal. Vamos a hacer el mono nomás. ¿Cómo veo? ¿Cómo veo? Bien, bien. Ahí está la, en la cámara. El azul no me gusta mucho, ¿ah? ¿No? No me gusta mucho el azul, oye. Oye, pero yo con tremenda mano en charal. Sí, porque a mí me quedan grandecitos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Por mientras, Patti, muéstrame qué estás haciendo ahora. Este salmón es ahumado frío. Ya. Yo lo mariné por 48 horas, ¿ya? En una mezcla de azúcar con sal, ¿ya? ¿Azúcar con sal? Azúcar con sal. Paso 48 horas, lo ahumo después de 6 horas en un ahumado frío, que mi ahumador está afuera, después lo podemos ver. Ahí lo vamos a ver. Y esto... después le doy maduración de un día más o menos en refrigeración. Ya. Y recién después podemos empezar a laminarlo. ¿Ya? A ver, ¿cómo? Esta parte me gusta. Hay que tener bastante habilidad. Mira, esto tiene que ser lo más fino, fino posible. Muy fino. Es así, ¿ves? Uy, ya sale ese olorcito. Ahumadito. Es así ya. Esto lo vamos a hacer así. ¿Qué te enseñó a cortar así tan finito? Mira, yo tengo un profesor que es el dueño de casa. Tengo el profesor en casa. Así que él, como trabaja en la planta, es un experto en proceso. Entonces yo me he sacado provecho de eso y le he dicho que me enseñe hasta a filetear los salmones, sacar cuero, cortarlo todo. Oye, pero qué bueno. Él me ha estado enseñando. Mire, pero la delicadeza con lo que hace la Patti, este trabajo realmente maravilloso. ¿Quieres intentarlo? Y si dijo la embarrada, oye. Y si dijo la embarrada. A ver, ya, pero enséñame tú. Acabo. Tienes que sostener el salmón. Suavecito. ¿En quién me puedo imaginar? A ver. Tú sujétame la mano. Tú sujétame la mano. Mira, Patti. Esto tiene que ser. Ahí, por ahí, ¿ya? Y hacia abajo, diagonal. Como diagonal, exacto. Ya, y ahora me imagino que esto es para el... Para el conductor, vamos a degustarlo. Esto no se debe hacer en casa, niño, ¿eh? Esto es Gravlax, ¿ya? Pero ahumado. Está buenísimo. Es que no se puede hablar con la boca llena, ¿no es cierto? Oye, exquisito. Entonces este salmón es con... Eneldo. Tengo con merquén y con pimienta del canelo. Ya. ¿Cuál es mi idea de los productos? Hacerlos bien, lo más localizado posible. O sea, estoy tratando de darle identidad local a lo que estoy haciendo. Claro. A todos mis proyectos. El eneldo no es de acá, pero queda muy bien con el salmón. Pero la pimienta del canelo, sí hay canelos acá. Hay canelos acá, es el filete que está mostrando ahora el Eric. Y el otro, el merquén, bueno, el merquén a nivel nacional se produce, así es que también es, y lo otro es que yo lo ahumo con aserrín de ñire, también es local. Buena. Y lo otro que los salmones son criados y procesados acá en la región, así que todo apunta a lo local. A lo local. Una vez cortado todas estas láminas, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo después los empiezo a acomodar, ¿verdad? Acá en mi pesita, hacer las porciones. Ya. ¿Ya? Y ahí voy empezando a acomodarlas. Y una vez que terminas, el producto ya acá está... Esto es finalizado. Finalizado. Justamente. Sellado al vacío. Sellado al vacío, lo hace todo acá. Todo acá. Ya. Ahora, todo esto está haciendo a nivel doméstico. Claro. Porque, como les digo, o sea, está en proyectos,
de llegar a tener un poco de maquinaria como para poder hacerlo un poquito más industrializado, esa parte, no el tema de los salmones, Claro, sino que solo el proceso de envase. la presentación, pero Claro. este está muy bien terminado, Eric, mira, una delicadeza, una presentación bonita, limpiecita, un ejemplo a seguir, pues, ¿Dónde las personas que en estos momentos están viendo este proyecto audiovisual te pueden encontrar? Bueno, esto es en Serrano Montaner 550, que está entre Chile Express y Adelaicén. Pase la publicidad nomás, no hay Más problema. fácil. Entre Chile Express y Adelaicén, Serrano Montaner 550. Pueden tocar el timbre de la casa o bien si está abierto el portón de al lado, ingresar hacia el fondo donde está el mesón del apático. ¿Y las redes sociales? Facebook, Patricia Gallegos o bien el mesón del apático. El mesón del Amatico puede arrendarse también acá la publicidad, porque ahí lo Sí, vamos a mostrar. tenemos un local que lo estamos habilitando para centro de capacitaciones, talleres, reuniones, almuerzos varios y que pronto va a estar abierto al público como restaurante de fines de semana. Es un concepto nuevo el que queremos implementar dentro de este mesón del Abatico porque va a ser un gran mesón, no mesas varias, cosa de que todos lleguen a sociabilizar con más gente, ya que sea una instancia, digamos, donde encontrarse, conversar y conocer personas que sea a la hora de almuerzo, Me parece muy bien. donde por cierto todos van a almorzar lo mismo, no, Almuerzo no y van a haber muchos también menús pueden haber para poder otra. hacerlo de esa manera. Ah, ya. ¿Y eso lo proyectas cuándo? Mira, esta semana está terminado el local ¿Ya? y después es tramitar los papeles. Me Así que parece no me muy bien. demore eso. Me parece muy bien. Tenemos. Oye, me quedo dando vuelta este salmón ahí. ¿Con qué se puede Mira, acompañar? lo puedes comer solo, enrollarlo, pincharlo, comerlo, con una botellita de vino, ¿cierto? Obvio. Una copa en realidad. Una copa, no una botella. Lo puedes hacer con ensalada, lo puedes comer en sándwich, en tostaditas, lo puedes comer con queso Filadelfia, acompañarlo para un cóctel, ¿no? Hay miles de maneras de Diferentes untarlo en preparaciones. una salsa de mostaza. Perfecto, perfecto. Bueno, también para que nos cuentes acerca de esos productos que tiene la mesa en tu emprendimiento. Bueno, esto es un filete de salmón ahumado, pero ahumado en caliente. El que vimos delante era ahumado frío. Este es ahumado en caliente, con leña, con fuego y con aserrín. Perfecto, Ya perfecto. tengo lo que les contaba delante, el salmón grande con el que partí. Claro. Los porcioné en tamaño, digamos, de. Para una persona, hasta dos pueden comer de esto, dependiendo cuál Este sea para el una persona fin. normal. Para una persona normal, sí. Y este producto que es el mismo, pero con merquén. Comer quién. Está Ya. muy bueno. Está bueno. Sí. Está bueno. ¿Y qué más? Ese es comer quién y este es. Ese tiene solo sal. Solo sal. Nada más. Ya. Ninguna especie. ¿Y cuánto te demora en ahumarlo? Mira, el proceso debe ser por lo menos unas 6 horas. 6 horas. Sí, más el enfriado que es unas 6 horas más y al día siguiente ya lo puedo dejar de madurar, digamos, un día más para poder después recién sellarlo. Oye, Pati, ¿y dónde ahumas este producto para que quede tan bueno? Mira, por acá te voy a mostrar el ahumador. Vamos. Bueno, esta es la cocina. La que está, digamos, futura ¿Dónde? cocina del ¿Ya? mesón del abanico, Se está trabajando se en está eso. trabajando, ¿ya? Afuera yo tengo un que en este momento está ahí poco utilizable, Ya, pero ese el era el ahumador, ahumador, ¿ya? ¿ya? Y Muéstrale un que es poquito un ahí. chulengo,
no tiene mayor ciencia, mucha gente lo conoce. Claro. Por debajo también lo vamos a modificar en realidad. Ya. Vamos a hacer un tipo de combustión por debajo y vamos a aumentar la capacidad de ese chulengo. Perfecto. También estamos pensando en utilizar esto, el cual voy a certificar. Ah, ya. Quiero que me lo certifiquen para poder ahumar, que tiene sus puertas, su organización. Sí, por supuesto. Oye, está lleno de cosas que no son salmones. No importa, pero mostrémoslo, pero, porque para que vean el trabajo que está realizando. Pero es eso. Y para ver el corazón que le coloca a este emprendimiento bastante, bastante bonito. Ya comimos bastante, Pati. Muchas gracias por recibirnos y te agradecemos enormemente junto a Eric que hayas creído en este proyecto. Ojalá que dure por un buen tiempo en este proyecto aysenino. Bueno, entre nosotros nos ayudamos. Muchas gracias y yo me voy con este salmón. ¿Eh? Gracias, Pati. ¿Eh? Muy bien, pues. Muchas gracias, gracias. Y repita la invitación. ¿Dónde estamos? Bueno, Serrano Montaner 550. El lugar donde ustedes pueden encontrar estos ricos salmones y pueden arrendar también el quincho y con banquetería y todo lo que se les ocurra. En realidad, saco de antojos a la gente. Saca de antojos. Oye, y está acá bonito el lugar, hay unos loros. ¿Estos loros hablan o no? No, son inseparables. ¿Inseparables? Sí. Inseparables. Inseparables, ninfas, catas y un calafate, que es pequeñito. Está bonito. Y yo tenía un loro de Santiago que me decía, carahuán, carahuán, carahuán. Esto no me han dicho nada. Bien. Me lo estoy creyendo. Esto sí habla, me va a decir salmón. Salmón, salmón. Muchas gracias, que esté muy bien, Pati. Muchas gracias a ustedes. Porque está bueno. Nosotros nos despedimos de esta idea que tenemos junto a Eric de www.ibaisen.com y www.aisenahora.cl. Esperemos que nos acompañen a través de las distintas plataformas sociales donde hemos querido plasmar este trabajo de la gente de Aysén. Si usted tiene alguna idea, conoce a alguien, contáctese con nosotros vía diferentes medios a través de Facebook o Twitter. Muchas gracias y nos encontramos junto a Eric y Gustavo Barría, quien les habla. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Yo sigo comiendo.